aquí a las 9, Archie, con invitadazo. No, invitadazo, invitadazo. Aparte, pues, ¿qué te puedo decir, no? Si conoces a mi señor padre desde hace muchísimos años. Sí, cómo y no. Y teniendo aquí al señor Carlos Dona. El mismo que viste y calza. ¡Orgullo mexicano! Más de 100 voces, ¿cierto? Efectivamente, claro que sí. 100 voces. 100 voces, el hombre de las 100 voces, por eso me catalogaron, porque pues ahora sí que hice el rating de hacer 100 voces y pues ahora sí que ya se me quedó el nombre de el hombre de las 100 voces. Y además cumpliendo 29 años 29 de carrera. De carrera artística, se han de decir que acabado está, ¿no? De carrera. Sí, de carrera artística. ¿Y quién es tu voz favorita? Pues todos, fíjate que lo hago siempre con admiración y respeto a los artistas que imito y sobre todo porque pues los admiro con, o sí que con devoción, porque pues desde que era niño pues ya escuchaba a artistas, pues mis papás ahora sí que les gustaban todos los artistas y ponían los discos pues de Pedro Infante, Jorge Negrete, Alberto Vázquez, Rafael, y pues desde niño ya tuve la inquietud de querer ser imitador y no había descubierto que tenía esa faceta y pues aquí estoy. Ya, 29 años. Ya has tenido bastantes experiencias. Seguramente, yo platicando con mi señor padre, experiencias con muchos compañeros y varias contigo. Y entonces, para mí, mi pregunta es, ¿qué tienen tantas historias? Si tú pudieras escribir un libro, lo harías. ¿Cuál es esa mejor experiencia que has tenido? Pues fíjate que para mí fue muy importante haber participado en el programa de Parodiando y haber quedado de finalista y sobre todo pues porque fue una experiencia en la cual pues tuve, ahora sí que mi carrera se amplió más en la cuestión de que pues tuve más trabajo, la gente pues me di a conocer en ese programa y pues me reconocía, iba caminando por la calle, me saludaban, tomaban fotos y autógrafos y ahora sí que de ahí, pues ahora sí que se puede decir que despegué. Oye, ¿y qué viene para Carlos Donald? Pues tenemos ahora sí que afortunadamente ya agenda casi llena para este año. Tengo algunos lugares dentro de los estados que voy a ir a Baja California, voy a ir a Oaxaca, tengo también Chiapas, tengo Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, bueno, afortunadamente ya tenemos algunos lugares. O sea, si la gente quiere ir a verte a todos estos lugares, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te buscas? Pues bueno, pues ahí en las redes, en Carlos Donald, busca en las redes y ahí está mi contacto, 55-54-09-9805. Miren, nomás con él. Y tienes de todas las voces. De todas las voces, de todos los gustos y todas las edades y todos los ritmos, desde rancheras. Ahorita vamos a hacer un homenaje a los ídolos rancheros, pero también tenemos para los niños hasta personajes infantiles y pues para los adultos también hasta para que bailen de salsa, de cumbia, bueno, de todo un poquito. Bueno, los ídolos rancheros porque ya se acerca septiembre. Ya va efectivamente. Es que ya se acerca septiembre y ya acercan las fiestas. Digo, claro, hay que ir empezando a festejar desde ahora. Oye, Carlos, y cuéntanos quién es Bueno, antes de que nos cuentes, vamos a escucharlo. Pues ¿te parece bien? Bueno, pues sí. Vamos a escucharlo. Carlos, el señor Donald, que sé de él desde que era yo un niño. Bueno, más, cómo no. Carlos Donald, muy amable. Gracias, Archie. Gracias. ¡Vamos! Gracias, el señor Carlos Donald, venga. Gracias. Y vamos a comenzar con Jorge Negrete. Te voy a cantar al lado de algunos amigos míos. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de amores. Pedro Infante. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva México, señor! Ahí viene mi tocayo, Pedrito Vargas. Véngase, compadre.
muy agradecido y muy agradecido. Échele. Que me entierren en la sierra, al pie de los magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, en voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Plácido Domingo, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál fue tu favorito, Archie? ¿Eh? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Que de repente también veía Resortes. Ah, sí, también. ¡Ay, mamachita! ¡Ay, verdad, Diosito Chanto! Oh, sí, luego se me meten los personajes, me transforman. No, pero te lo veía como que de repente te ibas a arrancar o con quién te ibas. No sabes con quién te puedes arrancar. Y eso es lo increíble. Y te sorprende, ¿no? Claro, sí. Que sí, está maravillosa. ¡Cuántas voces! ¡Qué gran talento! Sí, gracias. Esto es maravilloso, no, tenerte tonos, aquí en A las 9, ¿no? Los tonos, bueno, perfectos. Los tonos de Pedro Vargas y te vas de repente Pedro Infante y son diferentes, ¿eh? No es nada, no es nada. Y sigue con nosotros, Carlos Donald. Vámonos a un corte porque aquí seguimos en A las 9, el programa más divertido de las mañanas. Eso es todo. Vamos a un corte y regresamos con el señor Carlos Donald. Familia, qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos invitadazo de lujo, Carlos Donald. De verdad, es un placer que estés aquí. Gracias. Ay, ya, Sasha, gusto. No puedes ver a alguien talentoso porque luego... luego llego y así. No, bueno, yo a Carlos ya tiene un buen rato que lo conozco, es mi amiguito, pero es un hombre súper talentoso y ahorita me estabas platicando, además, escritor. Sí, también. ¿Qué es lo que acabas de escribir? ¿Qué es lo que estás preparando? Bueno, escribí una obra que se llama Viaje a las Estrellas con Carlos Donald y su tripulación. Bueno, es en letras más pequeñitas, porque está muy largo el título. Pero ahí incluyo teatro de revista, porque pues tengo pues un show ballet folclórico. Tengo también unos sketches de lo más o menos de lo que se presentaba antes en el teatro de revista, en las carpas, pues en el Teatro Blanquita. Bueno, muchos teatros, muchos artistas, en donde incluyo pues personajes como Resortes, Cantinflas, Vicente, Jorge Negrete, Pedro Infante, y todos pues los hago participar con algunos actores y pues las canciones. Y pues es un show pues bastante dinámico, aparte de que pues le hago un homenaje a los artistas y a la música mexicana. En ese show, ¿cuántas voces llegas a realizar? Pues ahí como, bueno, tengo Viaje a las Estrellas, se divide en diferentes épocas, desde la época de los años 40, 50 hasta los 80. Entonces, sumando entre los artistas de aquel entonces, porque meto hasta rock and roll, mambo, cha-cha-cha, Resortes y todo, y luego incluyo ya lo que viene siendo pues la música disco, viene pues Luis Miguel y bueno, antes... ¡Vámonos! A ver, sorpréndenos otro ratito, yo quiero cantar contigo, Carlos. Y ahorita nos vemos, ¿vale? Claro que sí. Tuyo, Carlos. Gracias. Bienvenido. Muy amable. ¡Bravo! Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas
también la sostengo. Entrele, entrele. A ver, Pedro Infante, cántele. Señor. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero en plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo, saberme afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Hágase un lado. Éntrenle a lo barrido. Ahí viene mi compadre, José Alfredo. Yo soy mexicano, por suerte mía. La vida, querido, que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Algo de Dios, compadre. Eso. Cuco Sánchez. Me gusta el sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de venao, fumar en hojita, tabaco picao. Vicente. Jugar a los gallos, saberme afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Muy atravesado. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Muy amable, muchas gracias. ¿Será posible platicar con Carlos Donald, don Vicente? Ah, claro que sí, permíteme tantito. Déjame, pongo. Ahora sí que me voy a retirar. Mire, qué bonito. Oye, Carlos, yo tengo una pregunta, porque ¿cómo pasa por tu vida? Eres chiquito y de repente dices, ay, voy a invitar voces. ¿Cómo tomas esa decisión? Sí, fíjate que te voy a platicar. Yo, pues bueno, mi nombre verdadero es, mis nombres artísticos son los mismos que así estoy registrado, Carlos Donald. Y me pusieron Donald porque a mis hermanos les pusieron mis papás, al primero Hugo, bueno, a varios, uno Hugo, a otro Paco y a otro Luis. Entonces, pues, dijeron, nada más falta el Pato Donald y así me pusieron. Entonces, pues, sin querer, imité al Pato Donald desde niño, fue mi primera imitación. Y bueno, pues, personajes como pues algunos de los Pitufos y trataba de hacer pues, los Picapiedra y personajes de las caricaturas y todo lo que veía lo trataba de imitar. Ya tenía pues ahora sí que esa inquietud de hacer voces porque admiraba a los imitadores como los Polivoces. Me acuerdo que en aquel entonces pues pasaban algunos programas de ellos y pues a muchos artistas que también imitaban pues como Gilberto Glés, etcétera, Julio Zavala. Entonces admirando a grandes imitadores pues quise yo ser imitador. Y pues aquí estoy y pues afortunadamente, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Y ya con 29 años de carrera, ¿sí? No nada más aquí estoy, sino 29 años que se dicen fácil, pero que no han de haber sido porque pues sabemos no. cómo es la lucha constante sí. sobre el talento. Me veo, Carlos, tus redes sociales, rápido. Carlos Donald, en todas las redes sociales, ahí me encuentran, ahí están mis datos. Teléfono 55 5409 9805. Gracias por haber venido.